Bendiga mi hermosa familia de la fe, Dios los guarde. Como han estado, la sangre de Cristo me los cubra. Y hoy vamos a hablar una palabra hermosa que Dios ha colocado en mi corazón. Y es compartir el Evangelio de Cristo. Y lo encontramos en Juan, el libro de Juan 5:13. Busquémoslo. Juan 5:13 nos habla Juan 5:13 de compartir el Evangelio de Cristo. Juan 5:13, la palabra del Señor, recuerde bien que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa esto, mis hermanos nuevos? Vosotros sois la sal de la tierra. Eso significa que la sal, ¿qué hace usted cuando monta su olla, cuando monta su arroz, cuando monta su sopa? Lo primero que le echa es sal. Porque si no le echa sal, así la condimente, le eche lo que le echa a esa olla, va a quedar simple, no va a quedar sabiendo a nada. ¿Verdad? Entonces, la sal es la que le da el sabor a la comida. Y la palabra de Dios es la que sala a otros. O sea, ¿qué significa llevar el evangelio? Hablarle, como un día le hablaron a usted. A usted le hablaron de pronto a través, mi hermano o mi hermana, de la radio, de la televisión, del Facebook, del WhatsApp, del TikTok, de Kawaii. Bueno, uno sabe, ¿no? Le hablaron por, tal vez por medios, por YouTube. Y usted conoció de Cristo. Pero lo importante es que usted lleve la palabra del Señor. Usted me dirá, no, pero es que yo no sé de Biblia, yo no sé compartir, yo no sé evangelizar. Sencillo, usted con su testimonio le cuenta, haga de cuenta que está hablando con un familiar. Usted puede llevarle la palabra a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, al vecino, a la amiga, a los de la universidad, a los compañeros, bueno, al compañero de trabajo. Así como le hablaron a usted, y el testimonio suyo es el que más habla, contarle cómo usted ha cambiado desde que conoció a Cristo, desde que recibió a Cristo en su corazón. Eso es evangelizar. La palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, nosotros somos la sal, nosotros somos los responsables de llevar el evangelio de Cristo. Si nosotros no lo llevamos, ¿quién lo va a llevar? Nosotros que somos cristianos. No interesa que usted sea nuevo. Cuando uno recién se convierte a Cristo, uno quiere contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Uno quiere salir, hablar, gritarle al mundo entero lo glorioso que ha sido Dios con nosotros, lo misericordioso. Así, de esa forma, nosotros podemos llevar el Evangelio de Cristo. Usted no necesita ser teólogo para llevar la palabra. Usted necesita querer hacerlo y disponerse a llevar la palabra. Simplemente hablar con su testimonio mientras que usted aprende a discernir la palabra, a interpretarla, y allí ya se convierte en una persona que ya conoce de Biblia y le va a ser mucho más fácil. Pero usted puede iniciar desde ya. El tan solo decirle a su familiar, a su amigo, ve, vamos a la iglesia, te invito.
usted está evangelizando, aunque no lo creamos, porque muchos cristianos se han convertido por una invitación que les hizo una amiga, un familiar a la iglesia, y se quedaron allá, allá, nunca más salieron. Entonces, lo invito para que en su corto tiempo que tiene de cristiano o en su largo tiempo, pierda el temor y evangelice de la forma como Dios nos ha explicado hoy. Y Dios nos irá enseñando y nos irá enseñando a manejar la palabra del Señor. Dios nos dará sabiduría, interpretación, y de esta forma cada día seremos mejores evangelizadores y seremos la mejor sal del mundo. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Los quiero mucho y un fuerte abrazo desde la distancia. Que Dios los proteja y nos vemos en un próximo video. Recuerde que me encuentran como la heredera de Dios. Dios los bendiga.